Lola Mora, antes de irnos al descanso, en esta apretadísima síntesis. También Lola Mora es de una zona rural, no como Correa Morales, que es bonaerense, sino que hay una discusión entre los salteños y los tucumanos que todavía está vigente. Cuando uno va a Salta y ve la placa de Lola Mora como salteña, y bueno, los tucumanos también hacen su reivindicación. Vamos a encontrar, disculpen la errata que hay ahí, pero lo que les quiero decir es que también viene de una familia que ya en su misma primera juventud, adolescencia, va a desarrollar una serie de dibujos, asistido por un maestro, donde va a hacer retratos de gobernadores de Tucumán. Argumento importante para los tucumanos. Y luego va a ser becada a Roma, donde también, como Correa Morales, va a estar en los talleres de maestros italianos que no eran maestros, digamos, que buscaban la originalidad o la ruptura, sino al contrario, que tenían un lenguaje académico. Yo pienso ahora, nada mejor para un alumno estudiar con un maestro academicista, porque si vas ahora, como vas los sábados a la tarde a un taller donde tu maestro es un revolucionario y que te enseña a armar esculturas con excrementos de la calle, poco puede aprender un estudiante que está recién empezando. Entonces, nada mejor que ir a un academicista, incluso hoy, que te enseña a tallar el mármol, a modelar el bronce. No, me parece que... Por eso yo valoraba mucho el taller de Orio Dal Porto, que ya ha fallecido, porque ellos hacían talla en mármol, ¿no es cierto? Hay videos que pueden ver lo que pensaban los alumnos, ¿no? De enseñar a tallar, a trabajar los materiales tradicionales, incluso en el siglo XXI. Porque si no, nos ponemos a armar cosas con cartón. Y bueno, los resultados están a la vista. Bueno, volvamos a lo nuestro, en vez de dar esas manifestaciones reaccionarias. Becada en Roma, ¿no? Con los maestros academicistas, y ahí va a traer, no es casual que haya ido a Roma, porque Roma, si bien desde los etruscos que vamos a tener la presencia de la historia del arte en Roma, el gran impacto lo va a tener en la época de los papas barrocos, de manera tal que Roma... tiene una, si tenemos que elegir un estilo del elenco de monumentos que tiene Roma, el barroco es lo que más impacta, ¿no es cierto? Pues podemos discutirlo, pero es lo que más tiene presencia porque hubo una gran reforma urbanística en el periodo del barroco. Las fuentes como monumento escultórico y arquitectónico, la presencia de Bernini. Bueno, todo eso impactó en la visión de Lola Mora, ¿no? Formada en Roma, donde llegó a ser muy valorada, ¿no? Se dice que recibió también ofertas de irse a trabajar a otros lugares de Europa alejados, incluso el Imperio Ruso, cuestión que descartó. Por eso nos va a traer como principal monumento una fuente, ¿no es cierto?, podríamos decir. Bueno, va a recibir también encargos importantes. Tuvo su vida, su obra fue muy accidentada también porque hubo monumentos que terminaron cambiados de lugar o por ejemplo, recordemos que ella intervino en el Monumento a la Bandera, que después se va a volver a llamar a otro concurso que es el monumento actual, es decir, el segundo Monumento a la Bandera, que están sus esculturas, están exhibidas en el entorno del Monumento a la Bandera de Guido Bustillo, Bigatti y Fioravanti, entre otros. También recordemos las alegorías que iban a estar en el entorno del Congreso de la Nación, que terminaron en el entorno de la Casa de Gobierno de Jujuy y que ahora copias están exhibidas. Claro, pero bueno, ahí están como que la pátina no coincide con la del edificio del Congreso, las esculturas de Lola Mora, que están como nuevas, ¿no? Como que ahí hay todo un tema que podríamos trabajar en otro momento. Bueno, y después dijimos que gozó de gran prestigio en su experiencia europea, ¿no? La revista Caras y Caretas también nos muestra, la muestra trabajando, hizo amplias coberturas sobre su vida y su obra, Caras y Caretas, lo cual nos muestra el prestigio de que gozó en vida, ¿no? Y bueno, como dijimos, lo que va a traer aquí a Buenos Aires es... a su regreso en la Fuente de las Nereidas, que va también a tener un derrotero, va a estar ubicada, acá estamos justamente en el entorno
de lo que hoy vendría a ser la avenida Leandro Alem. Es donde está ahora el monumento a Brown. A Brown, claro, que también lo... Exacto. Que también se va a cambiar, ahora todo está en transformación. Yo fui a audiencia en la legislatura terrible sobre lo... A metros del CCK. Claro, claro. Ahí está el estuve con la Fundación de Vasco Argentina, ¿qué hacemos con el monumento al almirante Brown? A Juan de Garay, que está entre estos dos monumentos, porque ahí está el árbol de Guernica, ¿no? Este el, lugar. Ellos estuvieron de acuerdo. Los vascos estuvieron de acuerdo en esa reunión con el ministro de Espacios Públicos. Pero los que no estaban de acuerdo eran los italianos. Los italianos están enojadísimos con el monumento a Colón. Pero los vascos estuvieron de acuerdo. Era el problema que había en estas reuniones con audiencias públicas, ¿no? Bueno, no me voy por las ramas, pero era el primer lugar. Y ustedes saben, como les decía, Lola Mora fue muy retratada, caricaturizada, para que vean el prestigio de que gozaba este es un personaje público, ¿no? Hasta que finalmente, como tiene. Hay cuatro biografías de Lola Mora que ustedes pueden ver, y también fue llevada al cine. Yo no vi la película para opinar, pero fue llevada al cine. Esta situación del personaje encumbrado y que luego cae en desgracia, que dicen que a partir de la muerte de su gran benefactor, que fue Julio Argentino Roca, ¿no? Entonces a partir de ahí cae en desgracia y sus monumentos se cambian de lugar y demás.